Soy representante de la organización OPAMOS, Organización de Productores Agrícolas con Método Orgánico. La iniciativa fue la siguiente manera, porque nuestra comarca comprende de unos recursos muy importantes, que es las tierras, bosque y agua. Y por lo tanto, nuestra tierra también sabemos que es muy fértil, pero siempre en cuando nosotros pues no tenemos asistencia técnica. Entonces, por lo contrario, hemos decidido utilizar este método a base de grupos organizadores para entonces impulsar un trabajo, porque nosotros necesitamos lo que es la alimentación familiar, de subsistencia y de sostenibilidad. Además de lo que es pensando en la alimentación, estamos también pensando en la vida del suelo, que es lo más importante que cada agricultor debe pensar, porque no todos los suelos son vivos, hay suelos vivos y hay suelos muertos, y tenemos que preocuparnos por la vida del suelo, porque un suelo vivo, nada en esta vida, solamente algo vivo va a producir vida, algo muerto no puede producir vida. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que centrarnos, y para eso estamos sembrando diferentes tipos de plantas como maní forrajero. Estamos utilizando barreras de contención con el vetiver, y también estamos utilizando diversidades de plantas que al cortarlo va a colaborar con el materia orgánica para los microorganismos que viven en el suelo. Esta es una planta de ñampí que desde mucho tiempo aquí en la comarca se produce, y aquí en Panamá es muy utilizada como parte de la alimentación. Tiene un alto porcentaje de nutrientes y aquí se produce muy bien y es muy vendible. Y de mucha utilidad aquí en la comarca también. Esta es una planta que se utiliza mucho también en lo que es la construcción, para uso doméstico, lo que tabla, cuadro. Esta planta se llama cedro espino. Anteriormente había mucho aquí en nuestra área, pero según la quema, la tala, ha ido dañando, y lo que vemos aquí es una planta sembrada, se está cuidando para que en el futuro la familia pueda tener un provecho de ella. Esto es una planta de boda que ya se abrió la guava. Esto todavía es comestible, se consume, se come, pero hay que hervirla, cocinarla. Esto es un alimento muy especial. Y esto que vemos aquí es una guava que está creciendo para llegar a su desarrollo. Aproximadamente todavía falta para su crecimiento. Y esto es un alimento muy especial que ya lo hemos visto, y también mucha gente lo está consumiendo por su alta calidad de nutriente, y también contiene una buena aceptación en nuestra área por la forma como se utiliza, por la cual vemos esto aquí, que para nosotros es una gran ayuda. La organización OPAMO nace con la iniciativa de dos personas, y a través de investigaciones de otros países, por medio de papeles, informaciones. Entonces, a donde nosotros entendimos cuál es la necesidad de impulsar lo que es la agricultura orgánica y cambiarlo por el sistema convencional. Nuestras sociedades han engrandecido un poquito, de 21 socios, y que a través de eso también hay beneficiarios, que aproximadamente son 150. También ellos saben y están conociendo cuál es el método que se está usando, y está siendo útil en el campo, porque hay muchas personas
han dedicado su tiempo de trabajar esta agricultura porque es muy buena. Entonces, para mí la organización es algo especial que hace muchos años pues no se veía, ¿no? Solamente la gente vivía disperso, todo el mundo por lo suyo, y nadie pensaba que había que trabajar juntos, unidos, ¿no? O pensar una sola idea. Y ahora no, porque ya ahora hay que pensar una sola idea, enfocarnos en lo que puede pasar en el porvenir, ¿no? Por lo mínimo como la conservación de suelo, ya nosotros estamos aprendiendo a conservar nuestro suelo, que ya no hay que quemarlo ni nada. El método de trabajar es esa forma, pues, y cambiar eso que hacíamos antes, en el pasado, porque se hacían nuestros abuelos, ya no lo vamos a practicar, ¿no? Porque había mucho desastre, ¿no? Y muchas cosas que se perdieron, mucha riqueza se perdió, ¿no? Muchas cosas se perdieron, que hoy día no hace falta a nosotros. Muchas cosas se perdieron, muchas cosas muy bonitas, muy buenas se perdieron, porque nuestro pasado no conocían del tema. Y entonces, pero hoy día, gracias a eso, nosotros vamos a ir aprendiendo que ya las cosas hay que irlo conservando y cuidando, porque tenemos un porvenir que más adelante no se sabe, nuestros nietos, nuestra visión más adelante, pues que nuestros nietos vivan diferente y ya no sean como nosotros, sino que ya sean más diferentes. Cuando queremos cosechar para comer, vamos y lo cosechamos. ¿Ve? Lo cosechamos para comer, para la preparación, ¿ve? Esta es la comida de ella, por eso es que nosotros le tiramos todo esto. Este otro producto también, mira, si le gusta la concha de guineo, mire, comen concha de guineo también. Entonces nosotros comemos el guineo y ve, y la dejamos ahí, ¿ve? Ellas se meten ahí y comen ahí, ¿ve? Ellas se comen eso. Eso no, eso se lo come todo. ¿Sí? Ellos se alimentan, así que la concha del guineo ya no se pierde aquí. Todo se usa. Todos los desechos de la comida que sobra van para aquí. Ellos se alimentan de ahí. En el 60 el río tenía muchos de estos animales, muchos, muchísimos tenías. Pero ya ahora no existe, ya no existe. Ahora hay que, para yo poder ver eso, tengo que cuidarlos así. Aquí no hay ningún daño, solamente yo los cuido. Estás cuidado. Allá no, ya no existe esto. Estas especies ya muchos desaparecieron, ya totalmente han desaparecido. La idea mía es ir conservando, ¿no? Para ir teniendo que más adelante ya ir reproduciendo, ¿no? Cultivarlo especialmente, ¿no? Ya no tenerlo así, porque a veces, como iba diciendo, que los químicos han corrido al río y han matado muchos, muchos animalitos. Aquí en Dupí, una de las áreas productivas en la comarca, hemos creado con la buena idea de buscar una información y también ayuda con los productores del área para reunirnos, para conversar, para llegar a un acuerdo, para mejorar lo que es la forma de nuestra idea en campo y también en asuntos de negocio. Y hemos llegado a acuerdos de que en equipo se hace un buen trabajo, llevando los productos para un lugar, ya en pequeñas ferias, o ofreciendo el producto a la gente en grupos. Hemos llegado a la idea de que tenemos que tener un cultivo variado donde cada uno tenga un poquito de siembra de cada cosa, para que no tengamos de un solo cultivo, y eso nos ayuda bastante para el negocio, que tengamos un poquito de cada cosa para proveer de lo que se necesita en el área. Por otro lado, la sociedad OPAMO se reúne una vez por mes para discutir los planes y para tomar acuerdos sobre lo que vamos a hacer, qué es lo que se debe hacer, y para buscar también ideas para ir fortaleciendo la organización en algunas cosas, como por lo menos una casa, un esfuerzo de trabajo, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo se va a conseguir. En eso es nuestra mira, que cada vez más, tanto en miembro, en idea y tanto en la agricultura, vayamos mejorando en todos. La visión de la organización es bastante amplia y tenemos visiones a largo alcance y a corto alcance.
Dentro de esa visión queremos que primero motivar a nuestros productores a practicar una agricultura sostenible, una agricultura que sea también amigable con el ambiente, que colabore con el problema a minimizar el problema del sobrecalentamiento global, que es uno de los problemas más críticos de la tierra. Y nuestra visión es que cada agricultor se convierta en un técnico de su propio terreno y eso se lo transmita a las generaciones futuras. Cómo poder cultivar sin utilizar químicos, sin dañar el ambiente y cuidar la biodiversidad que existe en el área. La agricultura orgánica es muy bonito, pero también hay que amarlo, porque en la medida en que lo amamos nos va gustando y vamos influenciando a otros también. Lo difícil es que al inicio hay que trabajar fuerte. La agricultura orgánica es diferente a la agricultura convencional en eso, porque la agricultura convencional empieza de más a menos, pero la agricultura orgánica empieza de menos a más. Entonces eso es lo dificultoso, que muchos no quieren tener esto. Trabajo fuerte, fuerte, pero un trabajo fuerte a la final se va minimizando también. Para el pueblo o los países europeos, países de afuera, han creído que Costa Rica es como un paraíso donde todo el mundo viene porque un paraíso es lo más lindo, lo más precioso, lo más bello. Entonces vamos a ese paraíso, vamos a estar en ese paraíso, pero en sí de paraíso para nosotros los ticos no tiene nada, nada. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no tiene nada? Porque vivimos marginados. ¿Marginado en qué sistema? En el sistema ambiental. Que entonces, vienen las bananeras. Las bananeras. Viene un terreno que lo tienen los pobres y vienen ellos como traen dinero, entonces lógicamente quitan todo aquel terreno que se está en producción, que los pobres estamos viviendo de ahí, de la agricultura. Entonces los quitan de ahí, los desalojan de ahí, se venden a estas personas, a estos personajes, porque van a montar una piñera o van a montar una bananera o van a montar todo eso. Entonces a nosotros los vienen haciendo más chiquito cada día. Costa Rica para nosotros, para el tico cada día, para el agricultor, para el campesino es más pequeño. Ya no tenemos a dónde trabajar. Ese es el punto, el proyecto de este, de lo que estamos peleando aquí. Tener una tierra para poder trabajar, para sembrar lo que nosotros podemos comerlos y para poder suplir al mercado. El barrio Naranjal le dicen así porque esto antes era un barrio, no era un barrio, sino era una naranjera. Todo esto era puro naranjas. Aquí ante la bananera se apoderó de todo esto y puso eso en bananera, pero este era naranjaera, que transportaba la naranja a otros países. Estamos en Naranjal 2, hace 9 meses. Y ahí empezamos diciéndole a la gente que se uniera para que apoyaran aquí a Naranjal 2 para hacer casitas y tener viviendas donde vivir, porque no teníamos a dónde vivir, teníamos que vivir alquilando. Y de eso se tomó esa decisión. Yo antes vivía trabajando. Yo luché como en 3 veces a pulsear, a hacer un ranchito, a agarrar un solar y nunca pude. Agarré 2 solares en Pital de San Carlos y una señora me los quitó y me dejó a penca, sin nada.
allí en los lirios quería agarrar otro, pero me dio miedo y el señor quería de una sola vez la plata y yo no podía. Entonces fue aquí 10, meterme en ese grupo que hace 2 años andamos ahí. Ya vemos 18 familias. Queremos tener un hogar, darle una vivienda a los hijos, trabajar para vivir bien, apoyar a la gente para que todos los reunamos los domingos y estar apoyando a la gente. Seguir adelante, tener las tierras para sembrar de toda clase de fruta y darles la vivienda a los hijos que queremos más. Tengo un mes, más o menos de estar acá, en este lugar. Los compañeros que tenemos aquí para mí es una felicidad, no ningún problema con ellos. Me parece el ambiente de mis compañeros muy bueno. Los cuidamos ambos, ya y ambos luchamos por nuestra progreso. La hace corta, sí, varón. Las aguas que tenemos no se pueden tomar porque ya están contaminadas. Ni bañarse se puede con esa agua porque agarra alergia en el cuerpo. Están totalmente contaminadas. ¿Quién las contamina? Las piñeras y las bananeras. Estas cosas antes eran puras fincas para los pobres, las trabajaban sobre la tierra, sobre naranjas y eso sí se dejaban, ahora no, fueron contaminando las tierras, las aguas, los ríos, todo eso. La tierra antes no era así, en la tierra antes tenía que ser café, negra, pero servía de abono, ahora tienen que echarle unos líquidos que friegan la naturaleza y las matas también, vean la tierra como es. La tierra está contaminada porque pasa un avión ahí, pasa a las 4 de la mañana regando todo esto y termina a las 7, todo esto lo riega, toda esa cantidad de Vende Perrio, San Juan, todo esto, él pasa como 3 avionetas regando todo esto. Mi hermano trabajaba aquí y ese avión iba, esa avioneta iba regando líquido y le cayó a mi hermano en la cara y casi se muere porque todo le ardía los ojos, no podía ver. Aquí los trabajos que les ponen son muy duros como para esclavos y no se gana nada, más bien lo que gana es para la comida y no se dejan nada de ellos. Usted puede caminar 6 horas para allá y da lo mismo, es lo mismo. Uno hasta se pierde viendo, es lo mismo que vio ahorita. Costa Rica empezó a achicarse, que recuerdo yo, desde el 48 para acá. ¿Por qué razón? Porque mi papá no hizo nada, no pudo hacer nada. Lo que él tuvo, se lo quitaron. Entonces, ¿qué me entregó mi papá a mí? ¿Qué me puso en mis manos a mí para que yo me defendiera? Nada, absolutamente nada. Ahora, yo tengo hijos, y todos los ticos tenemos hijos, tenemos nietos. Y tenemos viñetos. ¿Qué es el Costa Rica que le vamos a poner en las manos a ellos? No vamos a poner nada a los nietos, a nuestros hijos. Y por eso es que nosotros peleamos ahora. Peleamos ahora, ¿por qué? Porque necesitamos entregarle un Costa Rica mejor a nuestros nietos, a nuestros viñetos. Necesitamos que ellos sí vengan a recibir algo, ya que a nosotros no los entregaron nada, poder nosotros entregarle algo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso va como de la mano con los servicios, porque si hay servicio de hueco y hay pozo, el servicio contamina el agua del pozo. Uh-huh. Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes universitarios que tenemos como un año ya de habernos unido a este grupo de personas porque notamos una problemática muy seria que es los problemas de la sobreexplotación a la tierra y la falta de organización comunal. Entonces, parte de nuestra iniciativa, de nuestra motivación es conseguir que la comunidad se una para que la comunidad
se eduque a sí misma en el manejo integral de los recursos para que no pase lo que está pasando, que no hay agua, no hay tierra fértil, la gente no tiene acceso a la tierra. Entonces, más o menos es eso lo que nosotros buscamos, que la gente se apropie de los recursos del lugar, que no dejemos todo en manos de las transnacionales, en manos del gobierno, que no puedan venir las bananeras a quitarnos la tierra, porque no estamos organizados de forma que podamos defenderla. Y finalmente, si vamos a otra comunidad, si dejamos de vivir aquí, podemos llevar ese conocimiento a otro lado. Y entonces, ese es un aprendizaje para nosotros, es un aprendizaje para crear la comunidad, y no nos hace depender, qué sé yo, que si solo este señor sabe y él hace todos los baños y nadie quiere aprender cómo los hace, y si ese señor se va, luego nadie sabe cómo hacerlo. Entonces la idea es que no dependamos de una sola persona, sino que creemos cada uno nuestros propios conocimientos y vayamos enriqueciéndonos. Y también tenemos como gran proyecto a más largo plazo, cuando logremos el desarrollo comunal, que el desarrollo comunal incluye vivienda, incluye educación, educación académica, incluye aprender agricultura orgánica, incluye aprender a producir sin desperdicios. Y esto es como un tipo de experimento, porque también nosotros somos nuevos en esto, y esto nadie tiene como un parámetro a seguir, hay que ir innovando día a día, y nuestra motivación es esa, ojalá conseguir la unidad de la comunidad para después poder tomar tierras. Si nos agrupamos bien, organizándonos bien, podemos crear un grupo fuerte, organizado, y que esto sea tal vez solo un experimento y nos vayamos por una parcela grande y la produzcamos bien. Y si aquí se logra conseguir algo bonito, algo bien hecho, donde la comunidad produzca, donde la comunidad se organice, tome sus decisiones, sin intervenciones de partidos políticos, de gobiernos, de instituciones, que lo que hacen es sacarle a las comunidades y no dejar nada. Y para después, posteriormente, ojalá conseguir una autonomía total, así, en alimenticia y organizativa. Ojalá tomando alguna tierra grande, porque también en este país acaparan tierra y muchas las tienen vacías y no hay tierra para el campesino. La ciencia es que se parte en dos, ¿eh? Que tenemos dos recámaras. Entonces, aquí se hacen los sentaderos y aquí arriba se le construye y con lo que uno puede, la casetilla, que es como lo secundario, lo más importante es esa es esta parte. Específicamente para esta comunidad, llena de reuniones, hemos más o menos logrado lo que es el agua, es un problema con el agua. Entonces, por el proyecto está en el desarrollo de baños y servicios sanitarios que no produzcan aguas negras, que se llaman servicios composteros. Que a los 6 meses lo que se produce es tierra orgánica para utilizarlo en la agricultura. Es como uno de los primeros proyectos. Después el proyecto del baño es parte de lo que es el proyecto del manejo del agua, que tenemos un problema aquí, que no tenemos agua potable. Entonces por aquí construimos un pozo y ocupamos cuidar ese pozo. Entonces es terminar el pozo como un proyecto y después crear los baños composteros para no contaminar el pozo. Y como otro proyecto es el espacio comunal de siembra, que la gente tenga una huerta comunal para poder sembrar y conseguir alguna soberanía alimentaria. Y como tercer proyecto es el proyecto de alfabetización, porque mucha gente aquí no sabe leer, escribir, no sabe matemáticas o no tiene los estudios básicos. Entonces por ahí va también nuestra ayuda, es crear academias populares, que la misma gente se eduque y consiga su autonomía alimentaria y educativa. 5, 6. A ver en qué se termina eso.